Buenos días, hoy estamos aquí, ya son las 5 de la mañana y vamos rumbo a Medina del Sur, en la prisión, para ver a nuestros hermanos y darle un poco de comida, un poco de aseo que hemos recolectado entre nosotros mismos para poder ayudarnos a nuestros hermanos. Aquí está Eduardo Ramos Balaguer, que es el que atiende a los presos políticos. Con nosotros va también Heriberto Pons y Yaima, que hay que pasar a buscarlo. Ahora vamos a ver, si no vamos a entrar, bueno, vamos a ver si logramos poder entrar. ¿Dónde querés decir algo? Ya, pero vamos a ver si podemos entrar, ya que nunca nos dejan entrar a verla a nuestros hermanos, para que sepa el mundo lo que estamos haciendo con nuestros hermanos presos. Ahora aquí nos encontramos en la prisión de Medina del Sur, donde me encuentro preso yo, sancionado justamente por 5 años de privación de libertad, por ejercer la libertad de expresión, manifestación y carteles en contra del sistema. La dictadura castrista me sancionó por delitos diferentes, me tuvieron que sancionar por atentado, desacato y resistencia. Pero bueno, eso de resistencia a mí me viene de lo mejor, porque verdaderamente tenemos una situación crítica aquí en la prisión. La asistencia médica no existe asistencia médica. Aquí los presos están hasta muriendo por asistencia médica. No hay medicina, no hay médico cuando hace falta verdaderamente una cosa de urgencia. Somos el Partido Libertario, le estamos pidiendo al mundo por la libertad de los presos políticos, por la libertad del pueblo de Cuba, por el maltrato a las mujeres, que no le den más voz para las mujeres, y ahora esto es un toque de cazuela para el mundo, que el Partido Libertario. ¡Fuera! Are you sick of government lackeys who say, you didn't build that? Are you tired of elitists who think you need a government permission slip for everything? Everything you do is an A to B conversation, and the government should see their way out of it. Create true free markets by adopting the BIPCOT No Government License. The BIPCOT NoGov license allows use or modification of any product, service, or software except by governments or government agents. Go to BIPCOT.org. That's Bravo, India, Papa, Charlie, Oscar, Tango.org. Hello, everybody. This is Peaceful Anarchism on the Voluntary Virtues Network on theconsciousresistance.com and theseedsofliberty.com. So Peaceful Anarchism is covered by the BIPCOT No Government License. This allows reuse by anyone except for governments and the agents thereof. You can find out more information for this at BIPCOT.org. So today I have Nelson Chartrand coming in from Cuba. I will be doing this interview in Spanish because his English is not so good, so we will revert to Spanish and I'll try to get subtitles below. So, Nelson Chartrand es un anarcocapitalista.
Él es el fundador del Partido Libertario de Cuba en enero de 2017, este año. Y se puede encontrar, se puede contactar ese Partido Libertario por Facebook. Se llama Partido Libertario Cubano José Martín. O también puedes ir a Instituto Mises Mambi, Mambi. Y si quieres contactarle, ahí tienes ahí su email, puedes o mandar un mensaje si quieres más información. Entonces, y vamos a hablar con Nelson sobre su cómo ha llegado a ser libertario o anarcocapitalista. ¿Cuál fue su influencias y cómo está ahora el estado en Cuba comparando con en antes de cómo fue con los Castros? Bueno, ahora todavía es Castro, pero ahora un poco diferente, ¿no? Pero Nelson, muchas gracias por hablar conmigo. Sí, cómo no. Sí, entonces quizás empezamos con, si puedes contar la gente que está escuchando, cómo llegaste a ser anarcocapitalista, cómo fue su evolución y después hablamos del presente. Sí, cómo no, es un placer. Mira, Danilo, en el año, o sea, el anarcocapitalismo, yo aquí en Cuba no se conocía, al menos yo no lo conocía, y después que comencé a incursionar en esta filosofía de pensamiento, me percaté de que no se conocía realmente, los cubanos no conocían ese término, y mucho menos ese modo de pensamiento. Fue de manera casual, puede decirse así. En el año 2014, un amigo, Joyce García Martínez, recibe de una amiga desde los Estados Unidos de América algunos libros en formato digital, libros de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek, de Rosbach, y comenzamos a leer esos libros. Al principio, como es lógico, nos pareció un poco raro, pero poco a poco nos fuimos adentrando en su contenido y sin darnos cuenta nos cautivó. A partir de ahí, ese mismo año, el 2014, a Joyce García se le ocurre la genial idea de crear un club, y así se hizo, el Club Anarcocapitalista de Cuba. Desde un inicio, la idea fundamental fue esa, precisamente, divulgar y sembrar las semillas del pensamiento libertario aquí en Cuba. Bueno, hoy tenemos ya una biblioteca que se llama Benjamin Franklin, es especialista en asuntos libertarios. Todo lo que tenemos es bibliografía del pensamiento libertario. Y recientemente se creó el Partido Libertario Cubano José Martín. Estamos ahora enfrascados en realizar el primer curso básico de filosofía libertaria aquí en Cuba. Nos están ayudando muchísimas personas, precisamente de los Estados Unidos, libertarios de España. Nos están enviando conferencias que impartiremos aquí, y bueno, pronto comenzará el curso. Wow, muy bien. Entonces estás abriendo bibliotecas y estás moviendo estas ideas por la gente para que aprendan. Sí, muy bien. Y entonces el partido ha crecido mucho, ¿no? Desde cuando lo empezaste. ¿Cuánta gente ahora tienen? Sí, realmente hablar de mucho, no sé, quizás en otro país del mundo donde se respire un poco más de libertad, quizás no lo vean, pero aquí, por ejemplo, tener 15 personas, 18 personas, es algo grande. Además, no perseguimos tanto la cantidad como la calidad. Lo que perseguimos ahora es tratar de formar
a cubanos que conozcan la esencia de del pensamiento libertario, porque esa es la principal tarea de todos los libertarios en el mundo. O sea, la principal tarea es difundir las ideas de la libertad, hacer que la humanidad conozca esas ideas, que realmente son el único pensamiento destinado al ser humano, el único coherente con la naturaleza del ser humano, es el pensamiento del futuro. Y eso no se puede lograr un futuro libre si las personas no comprenden qué cosa es el libertarismo. Sí, eso es lo que pienso también. Cuando yo descubrí estas ideas, cuando fue el 2000, 2012, 2013, estaba empezando a leer Edward G. Griffin, Creature from Jekyll Island, donde aprendí de los bancos centrales y Federal Reserve y cómo tienen control del dinero. Y después del gobierno empecé a leer otros libros, así como usted, Rothbard, Bastiat, también hay otro, Larkin Rose, y sí, mucha gente así, y también Henry Hazlitt, lección de economía, economía, economics, en una lección, ¿no? Eso sí, leí bien interesante, eso me enseñó bastante cómo funcionan las empresas, ¿no? Las compañías y cómo pueden funcionar mucho mejor sin tanto regulaciones, sin tantos impuestos y cómo esas cosas lo asfixian, ¿no? A esas empresas, ¿no? Así es. Y ahora cómo es Cuba comparando antes de cuando Castro murió, ¿cómo comparando es ahora? ¿Es un poco diferente o casi nada ha cambiado? Mira, mi opinión particular es que nada ha cambiado. Uh-huh. Sí, nada ha cambiado. Por la sencilla razón, como así ya lo he dicho en varias oportunidades, los dictadores cubanos se saben que llevan en sus espaldas muchos crímenes. Uh-huh. Y por un instinto de autoconservación, así lo veo yo, no nunca abrirán como debe ser a la democracia. Porque como usted sabe, en un país en democracia, o por lo menos más libre, donde la justicia se vea un poco más, seguramente ellos serían enjuiciados y posiblemente enviados a los confines del infierno. Es por eso que yo pienso que por un instinto de autoconservación, ellos nunca van a abrir. Mientras exista el monopolio férreo que existe aquí en Cuba del Estado, donde un solo hombre, por mandato constitucional, un solo hombre ostenta todos los poderes, inclusive de hasta dar la interpretación a las leyes vigentes como lo estime conveniente. Mientras exista eso, un gobierno donde controla el comercio exterior, el comercio interior, los bancos, donde lo controla todo, no va a haber ningún cambio. Y el propósito de este gobierno, por lo menos ahora mientras esté Raúl Castro, y creo que mientras esté sobre la faz de la tierra, en Cuba no va a haber ningún cambio. Recuerda que aquí hay como si fuera un cuarto poder que inventado por ellos, ¿no? Mm. Es el Partido Comunista de Cuba, que es la fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad. O sea, que está por encima del poder judicial, del poder incluso ejecutivo, del legislativo, o sea, el partido. Y no creo que si deja el gobierno, el poder ahora este segundo dictador Castro, no creo que vaya a dejar también
la máxima representación del partido. O sea que para mí sigue todo igual, sigue la miseria, la represión está igual, incluso creo que en estos últimos tiempos ha aumentado un poco más contra el periodismo independiente, contra las organizaciones políticas que aquí no se permiten, aquí solamente hay un solo partido excluyente. O sea, para mí es lo mismo, no hay ningún cambio. ¿Y cómo es la clima ya para, si alguien quiere empezar una compañía, una empresa, ¿cómo es tan fácil o todavía creo tan difícil, no? Ese es el problema, que por eso te digo que el pueblo aquí nunca, por los pequeños cambios que puedan hacer, usted mismo ahora, por ejemplo, quisiera que yo hiciera, o sea, usted me da el financiamiento, un ejemplo que le pongo, para abrir un pequeño directamente. Tiene que ser a través, todas las ganancias van para ellos. Son los que distribuyen las ganancias. O sea, que es un negocio, es un capitalismo férreo que tiene. Sí, eso es lo difícil. ¿Y cómo puedes explicar por qué tanta gente en Estados Unidos es tan confundido de socialismo y comunismo que piensan que eso es lo mejor, que eso es lo que quieren? Y eso se puede notar por un candidato presidente, Bernie Sanders, que él dijo bien claramente que es un socialista y la gente le apoyan bastante. ¿Y cómo puedes explicar eso? Que la gente piensan, ¿cómo pueden pensar que un sistema de gobernar como socialismo y comunismo es tan bueno? ¿Cómo puedes explicar eso? A mí también me asombra que todavía existan personas que crean que el socialismo es un sistema ejemplo para seguirlo todos, ¿no? Yo pienso que realmente esa es la principal tarea del libertario, demostrar que el pensamiento colectivista, que es lo que sustenta al socialismo, solo conlleva a la tiranía y a la esclavitud y a la explotación de los hombres, ¿no?, de los seres humanos. Esto es un pensamiento colectivista difícil de romper, porque prácticamente desde que comienzo de las sociedades humanas el Estado ha jugado un papel importante y bueno, y como te decía, ese es el objetivo. Pienso yo que sea eso en primer lugar, pero en segundo lugar yo me he dado cuenta también, no solamente de los Estados Unidos, de países con mayor cuotas de libertad que Cuba, Brasil, España inclusive, hay personas que todavía siguen apostando por el socialismo. Hay que vivirlo, realmente hay que vivirlo. El socialismo tiene una cosa que es hipócrita. Lo que plantea el socialismo nada tiene que ver con la realidad que encierra. El socialismo es un sistema que está condenado a su propia autodestrucción. Hay que vivir aquí en Cuba. Tengo ejemplo, tengo 52 años de vivir encerrado en esta isla y cada vez que escribo algo siempre lo hago con el objetivo de alertar a la humanidad de que alerta con el socialismo, alerta con el socialismo, que ya le digo, el socialismo solo conlleva al sufrimiento, a la expoliación suprema, máxima expoliación por parte del Estado, a la injusticia, a la desigualdad injustificada. Y eso es lo que puedo decir, te repito, el objetivo nuestro es ese. Y por eso estoy hoy, lo que hago hoy para mí constituye una de mis mayores prioridades y emociones, ¿no? Difundir las ideas de la libertad, porque es la única manera en que podemos al menos garantizar un futuro mejor. Sí, estoy de acuerdo a eso muy demasiado. También a mí me sorprende que gente están apoyando estos sistemas tiránicos, pero creo que
Es porque hay una, no entiende muchas cosas como de la economía y de la de cómo empresas funcionan, cómo dinero funciona, cómo los bancos funcionan, cuáles son los malos efectos de impuestos, de regulaciones en las compañías. Y Exacto. cuando no entienden esas cosas, es fácil de ser, ¿cómo se dice? Sí, Confundidos. confundido. Y esa es la tristeza, ¿no? Claro, y por eso te digo que la razón de ser nuestra, de los libertarios, es esa, precisamente, demostrarle a la humanidad de que el camino, el único camino posible, el único camino concebido para el ser humano, el destinado, la única sociedad destinada para que viva el ser humano es la sociedad libre. Y se puede hacer libre, tú no puedes ser libre si no piensas como libre. Y eso es lo primero que tenemos que hacer que las personas piensen como seres humanos libres. Cuando uno ya, uno siente, uno prueba esa sensación de libertad, es difícil después abandonarla. Y eso me sucedió a mí. Y ya cuando uno ya siente ese elipsis, esa dulzura de la libertad, es difícil después uno claudicar en este camino. Por eso es que la importancia que tiene de la enseñanza al pueblo. Estoy seguro que cada día con un ser humano más que analice, que entienda y comience a pensar como libre, ya es un gran triunfo. ¿Y qué puedes decir, como una persona viviendo en Cuba por estos años? ¿Qué puedes decir a la gente que piensan que Cuba es muy bien porque tienen, ¿cómo se dice? Tienen healthcare, la medicina y todos doctores, es todo cubierto por el Estado, ¿no? Entonces es gratis. No, Entonces no, 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 no. sería bueno. Sí. ¿Qué puedes decir a Mira, eso? durante todos estos años, desde 1959 hasta la fecha, ese ha sido el discurso mediático de los dictadores cubanos. Una medicina gratuita, una educación gratuita, y te voy a decir, si tú analizas y empiezas a pensar como libre, te darás cuenta de que nada de lo que ofrecen los estados es gratuito, porque los estados, simplemente el estado se subvenciona del trabajo del pueblo. O sea que en realidad el pueblo es el que está pagando todo, su educación y la medicina. Sí. O sea que eso es falso. Las personas tienen que darse cuenta de que lo que dice el estado, esas bondades del estado, no te las da el Estado, porque el Estado simplemente es un nombre abstracto que no tiene vida. El Estado detrás de él lo que se esconde es un grupo de personas élite que gobiernan a una mayoría, pero esas personas no producen. O sea, que todo lo que pueden, ellos no pueden ofrecer nada cuando no producen. O sea, que realmente ninguna gratuidad, todas las gratuidades que el Estado se vanaglorea, es falso. Todo sale del trabajo del pueblo. Además, en Cuba ahora, en estos momentos, no es tan gratuita como se dice. Hoy, por ejemplo, usted va a una clínica estomatológica y tiene que pagar, porque si va normal, si no hay amalgama para los empastes, si no hay anestesia, si no hay esto, si no hay lo otro, pero sin embargo, si tú llegas y pagas algo, todo se resuelve. O sea que en la vida real no es tan gratuita. Y la educación tampoco es gratuita, ya le digo, el Estado no puede ofrecer nada gratuitamente porque no produce, todo lo hace por el trabajo, por la expoliación que tiene con sus súbditos de su trabajo, o sea, el robo de los impuestos, o sea, por mediación de los impuestos. Y la educación, bueno, aparte de que no es gratuita, por esto que te acabo de decir, aquí en Cuba, en estos países tiránicos, totalitarios, dictatoriales, como es el cubano, más bien es un instrumento que ellos utilizan precisamente para lavarle el cerebro al pueblo. El pueblo cubano, ellos hicieron un gran experimento, el crear un nombre nuevo, y casi el 90 o más por ciento de los que vivimos hoy en Cuba somos el resultado de ese experimento. Un pueblo deshumanizado, un pueblo con la voluntad
encadenada. Un pueblo que no tiene ideología, a aquel pueblo no le interesa la ideología, porque la miseria es tal que viven pensando constantemente en cómo van a comer mañana. Esa es la idea central. Por eso a las dictaduras no les conviene que el pueblo, la propiedad privada, no les conviene que el pueblo prospere, porque ya entonces comenzaría a pensar de otra manera. Uh-huh. Y ahí cuando la gente como se dice, sostenerse sin el Estado, entonces van a entender que no necesitan el Estado, que el Estado es como el Estado es como un parásito que está chupando toda la sangre, toda la prosperidad de la gente. Y son tan descarados que después te dicen: te estoy dando esto, te estoy regalando, te estoy ofreciendo. No están ofreciendo nada, están ofreciendo lo mismo que te roban. Bueno, menos que de que roban, porque tiene que ¿cómo se dice? Tomarse algo, un poco de dinero para ellos, entonces es menos. No, un poco no, bastante. Usted no se imagina la cantidad de recursos que este Estado tiránico invierte por concepto de represión. Usted no se imagina durante tantos años la cantidad de recursos que este gobierno tiránico ha invertido, para ponerte solo un ejemplo, con las damas de blanco. Lleva desde el 2003, es persecución constante, movilizaciones de carros, movilizaciones de personas, de personal que se le está pagando un salario, simplemente para reprimir a un grupo de personas, de mujeres indefensas, que lo único que hacen es abogar por la libertad. Por ese concepto, ya el Estado cubano ha gastado sumas millonarias, sin contarte lo que sucede con los partidos, con todos los opositores, con los disidentes. O sea que por concepto de represión, el Estado cubano ha gastado sumas millonarias, sumas que han salido del sudor del pueblo. O sea que el pueblo mismo está sufragando, y es lo que hace falta que se den cuenta, está sufragando su propia desgracia, su propia represión. Uh-huh. Y todavía hay mucha gente que van al cárcel para como solo por las opiniones como de político, como de ser libertario, cosas así, opiniones de libertad. ¿Hay todavía gente que van al prisión, al cárcel para eso? ¿Cómo no? Claro que sí. Incluso en el Código Penal cubano hay figuras delictivas que realmente son irrisorias. Por ejemplo, aquí se puede sancionar, por ejemplo, ahora escribo un artículo y digo, como he dicho siempre, de que los gobernantes cubanos son unos dictadores inescrupulosos, inmorales, porque tengo elementos para decirlo y tengo pruebas para decirlo. Bueno, pues en el Código Penal hay una figura delictiva de que sancionan a todas aquellas personas que difamen contra sus dirigentes, que difamen contra sus instituciones. Imagínense usted, ninguna institución en Cuba es eficiente, absolutamente ninguna. Entonces, hay que decirlo, hay que denunciarlo. Pues bueno, estás a expensas de ser sancionado según el Código Penal cubano. Cosas como esa. ¿Y cuántos? También, ajá, sí. No, sigue, está bien. Y también, por ejemplo, por ejemplo, mira, recientemente yo fui a hacer una conferencia en Camagüey, porque ahí se creó una delegación del partido. Bueno, ahí fui detenido por la seguridad del Estado, yo y un grupo de hermanos libertarios. Uh-huh. Bueno, en resumidas cuentas, me amenazaron, me incautaron una laptop y una cámara fotográfica. Y me dijeron que si la laptop tenía, escritos o algo que estuviera en contra de la revolución cubana, bueno, que podría ser incautado, o sea, enjuiciado por un delito que hay aquí también, que se llama propaganda enemiga. O sea, que el hecho de tú decir la verdad, el hecho de decir la verdad fundada, fundamentada, puede constituir aquí un delito, que es el delito de propaganda enemiga.
Pero hay otras razones, otra causa que agrava esta situación que tenemos aquí los cubanos, que como el monopolio de la justicia, del examen de las pruebas, del proceso de instrucción, todo está monopolizado por el gobierno, te fabrican los delitos. O sea, ya te ves como una persona que abiertamente estás en contra del sistema, del régimen, te pueden fabricar cualquier delito por atentado o desacato, que son los delitos que más utilizan ellos, y te causan, pero por una causa común. Por eso cuando vino Obama aquí, que habló sobre el problema que se habían presos políticos, el señor Raúl Castro, este desfachatado gobernante que tenemos, dijo que no, que le dijeran ahora mismo el listado de todos los presos políticos que los pondría en libertad. Claramente, si tú vas ahora a ver los expedientes de todos esos hermanos que están presos, son presos de conciencia incluso, vas a ver que están encausados por ese tipo de delitos, por atentados, inventan delitos de atentado, de desacato y otros delitos que son fabricados. Wow, pueden inventar nomás. ¿Y cuántos? Vi un video en Facebook que ustedes estaban haciendo una huelga de hambre. Sí, yo formé parte de esa huelga de hambre. ¿Qué sucedió? Tenemos dos hermanos libertarios que el mes de enero o febrero fueron detenidos precisamente y acusados de esos delitos que le hablé ahora, en este caso de atentado. Y bueno, comenzamos, hicimos algunas reclamaciones a la Fiscalía General, jamás nos respondieron. Y bueno, ya finalmente decidieron enjuiciarlo y decidimos nosotros hacer una huelga de hambre. En la huelga participó Miguelito, más conocido por Miguelito Cartelito, un señor mayor, casi 70 años, y yo. Al sexto día de huelga, irrumpieron un comando asesino, un comando de como de 15 personas, irrumpieron el lugar, nos llevaron presos violentamente a todos, y bueno, en el caso mío de Miguelito, nos llevaron hasta descalzo, y en caso de Caridad y la presidenta del Partido Libertario, una mujer, también no le dio tiempo a ponerse los zapatos, descalzos, así nos llevaron hacia las estaciones policial. Y de ahí, bueno, en el caso de Miguelito a mí, nos dejaron como a 30 kilómetros de la sede donde estábamos haciendo la huelga de hambre. De ahí tuvimos que virar descalzo ese señor mayor que tiene, lo voy a decir así, una energía de hierro, una voluntad de hierro, caminando 30 kilómetros hasta llegar a la sede. Esas son cosas que hace este gobierno socialista, este socialismo que todavía algunas personas sueñan con que sea con que es el modelo idóneo de sociedad. Eso hacen los dictadores y los criminales cubanos. Wow, sí, wow. ¿Y cuántos miembros del partido desde cuando empezaron? ¿Algunos de ustedes fueron al cárcel desde que empezaron este grupo? Bueno, cuando le llamas a la cárcel, detenciones hemos tenido muchísimas. Ahí en Camagüey, cuando fuimos, el presidente, la vicepresidenta, yo, los miembros del partido de Camagüey, hemos ido todos detenidos de 2 a 3 días en calabozos, detenciones arbitrarias, secuestros, porque nos cogen y nos dicen a dónde nos llevan, y eso ha sucedido muchísimas veces. Sí, cómo no, ahora me recuerdo, sí, han habido ya muchas detenciones ya desde que se inició el partido. Estoy hablando de más de 15 detenciones. Wow. Sí, me parece que la gente que apoyan este o piensan que este es un ejemplo de una buena buena, ¿cómo se dice? Sistema de una sociedad del socialismo y comunismo. Usualmente esa gente no han vivido ahí ni tienen nada de experiencia, no, de eso. Eso pienso yo,
Eso pienso yo, Danilo. Es que no están confundidos. También acuérdese que para mí, fíjese, hermano, para mí la dictadura más inteligente que ha existido en toda la historia ha sido la dictadura cubana. Y ha confundido a muchas personas, incluso a nosotros mismos aquí en Cuba, nos confundió. Ya son menos los cubanos que creen. Yo pienso que casi nadie cree. Prácticamente yo vivo en el pueblo, hablo con la gente del pueblo, respiro lo que respira el pueblo y siento lo que siente el pueblo. Y yo estoy convencido de que solamente en Cuba creen, ni los mismos dictadores creen en el socialismo, ni los mismos dictadores creen en este sistema. Lo que están enfermos de poder y están viviendo y viviendo una vida espléndida a costa de la explotación de su pueblo. Sí. Sí, para la gente, para la gente que tiene poder en el gobierno, claro, es lo bueno, es lo mejor, pero la gente que están sufriendo, la gente que están trabajando como se dice, bien duro para sostener todo esto, es ahí donde es la ¿cómo se dice? El sufrimiento. Así mismo es. Eso es lo que sucede. Y también lo que hace que confunda a la gente también es ese actuar contradictorio, para que usted vea, Danilo, el daño antropológico que se le ha causado al pueblo cubano durante ya casi 60 años de este régimen tiránico. Porque fíjese que el pueblo cubano no tiene ni para comer, el salario no le alcanza ni para comer. Y lo estoy diciendo así literalmente, no alcanza para comer. Sin embargo, los primeros de mayo, festejando el Día de los Trabajadores, en vez de ir a la Plaza de la Revolución a pedirle mejoras salariales al Estado, van a aplaudirle y van a aplaudirle a esos dictadores, a esos mismos que son los culpables de su desgracia. Ya usted ve el daño antropológico que se ha hecho a este pueblo. El terror es muy grande. Ha creado un terror que realmente es criminal. Es criminal y yo te digo, Danilo, realmente, yo, a ver, amo a los seres humanos como seres humanos, pero yo me duele mucho que ese gran dictador Fidel Castro se haya abandonado la tierra y se le haya escapado la justicia. Realmente me duele mucho. Dios, me parece que no fue justo con esa decisión de llevárselo al infierno, porque donde va a ir ellos al infierno. Sí. Y también cuando se piensa de toda la... ¿Cuánto? Sería como... bastante, ¿cómo se dice?, de cientos personas, 200, 300 personas, o quizás 1,000 personas que tratando de salir de Cuba y yéndose para Florida, y cuánta gente se murieron, ¿no? Tratando eso, ahí está uno, ¿y por qué lo hacen? Si lo hacen es porque algo anda mal, o todo anda mal, y para mí esos son muertos que van a las espaldas de los dictadores también. Sí, para mí esa es la prueba, la evidencia que la gente quiere estar libre. claro. Que se puede ver que la propaganda está diciendo una cosa, pero el movimiento de la gente está diciendo otra cosa, que quieren salir, que no quieren vivir ahí. Que claramente, Danilo, exactamente, la gente tiene que darse cuenta de eso. Cuánta gente se van aquí, los médicos, doctor, todo el mundo, los médicos mismos, se hace creer de que es algo solidario, no es nada solidario. El problema es que muchos de ellos ya lo hacen pensando en poder escapar de este infierno, y otros de ellos que no piensan escapar, por lo menos cuando van a esos países le dan una computadora, pueden traer algunas cositas que aquí no podrían obtener durante toda su vida con su salario. Esa es la realidad. Sí, y
¿Y cómo es la comida? ¿La mayoría de la gente recibe su comida del gobierno o se puede comprar de algunos pequeños empresas o compañías? ¿Cómo es allá? Ya te dije, aquí todas las compañías y todas las empresas al final son del gobierno. Aquí hay los productores, algunas cooperativas, pero lo que venden es, bueno, productos agrícolas. Pero la situación de la comida es muy densa. Imagínense, Danilo, aquí un salario, a ver, de 300 pesos. Estoy hablando porque aquí está la doble moneda. Bueno, 300 pesos del salario oficial, que es el que le pagan a los trabajadores. Eso serían unos $12, $13 al mes. Eso no alcanza para el mismo trabajador, no le alcanza para comer ni 15 días. Lo demás tiene que inventar, que es como se dice aquí en el argot popular, estamos luchando, estamos inventando. El Estado sabe eso, pero tiene que dejar porque sabe que de otra manera se le va a formar aquí una rebelión. Ya el cubano, más del 90% de los cubanos vivimos casi delinquiendo en el mercado negro, en el invento, como le llamamos aquí, porque no nos alcanza el dinero, el salario. Realmente hay que estar aquí para verlo. Y eso es, estoy hablando que, imagínese usted, una trabajadora con dos hijos menores o con un hijo menor. Vaya, es muy difícil cómo se vive aquí en Cuba. Y entonces asumo que el mercado negro es bien grande, que puede comprar muchas cosas, pero claro que es muy muy bien caro también, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí ahora en estos momentos, para que lo sepan, la falta de medicamentos es muy grande. Por ejemplo, yo tengo un señor, muy amigo mío, que es hipertenso, tiene ya 70 y tantos años, y esa persona ya lleva 2 meses que no percibe el medicamento porque está en falta. Sin embargo, por el mercado negro se consigue las medicinas, claro, un precio más caro. Esa persona, por ejemplo, jubilada, lo que gana son 240 pesos de jubilación. No le alcanza ni para nada. Y tiene que coger ese medicamento a precios más altos. Pero no vayan a creer ahora de que la situación, la falta de medicamentos, es precisamente porque hay desvío de recursos. El desvío que se hace precisamente por la escasez. Porque si no hubiera escasez, nadie estuviera vendiendo medicamentos. Eso está claro, ¿verdad? Tampoco esa idea del bloqueo norteamericano, eso es una pura mentira. Aquí el bloqueo norteamericano nada más los bloquea a ellos, porque a nosotros, de la gente del pueblo, nos bloquea el bloqueo que tienen ellos mismos impuesto a su pueblo. Y el primer documento que lo puede patentizar es la propia Constitución de la República de Cuba, donde te dice ya que suprime la propiedad privada, ya cuando un pueblo no puede poseer nada en propiedad, ya es un pueblo desposeído, y un pueblo desposeído es un pueblo miserable. Sí. Sí, es la cosa que la gente tiene que entender, es cuando lo más fuerte que el gobierno está, lo más grande que el Estado está, también ¿cómo se dice? Va a crearse un mercado negro, porque... Ya, así, el cubano vive del mercado negro, porque ya te digo, la escasez es muy grande y hay personas, aquí se roba en todos lados. Aquí una secretaria, por necesidad, tiene que llevarse, no sé, los papeles, las hojas para escribir, se lo llevan porque eso también se vende en la calle, porque no hay papel en la calle. El que trabaja en una tienda y llega un poco de rollo de papel sanitario, coge, los compras todos y después los vende más caro. Al final, el perjudicado, ¿quién es? El pueblo, el más humilde, que tiene que pagar a un precio mayor los productos que el Estado no es capaz de satisfacer, de proveerle al pueblo. Quizás, ya como te decía, si invirtieran menos dinero en la represión, quizás la cosa fuera distinta, ¿eh? Sí, y así creo que también la Unión Soviética,
funcionó también, que el mercado negro está, ¿cómo se dice? Sosteniendo la gente, porque Así mismo es. el Estado no puede, no puede producir nada. No, aquí no se produce nada. Una cuchilla de afeitar, aquí te la venden la gente de los particulares, un cepillo de dientes, vaya, cosas que tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Estado aquí? Aquí el Estado cubano, Danilo, que no te quede la menor duda, estos gobernantes, su prioridad mayor es mantenerse en el poder y vivir lo mejor posible, como lo están haciendo. Sí, eso es lo que piensan nada más en mantenerse el poder. ¿Y qué piensas, qué piensas del futuro de Cuba y qué tienes como de planes para el futuro? ¿Qué están tratando de hacer con el partido, ahora? Amigo, yo estoy centrado, ya lo digo, para mí es la mayor prioridad que tengo, es que me hace sentir bien hacerlo, es preparar al pueblo. Preparar al pueblo es lo fundamental, Danilo. Ahora, en este mismo momento, vamos a suponer, vamos a soñar que a ver que se abra, que venga un milagro divino y Cuba sea un país en democracia. El pueblo cubano y un país libre no está preparado desde el punto de vista intelectual para asumir esa responsabilidad. Suponiendo que ahora se caiga el gobierno cubano, que se caiga el parlamento. ¿Vio la película Vendetta? Sí, claro, y ojalá Y que... usted la... No, sí, está bien, Bueno, está bien. lo que quería decirle, que suponiendo eso, que se caiga el Estado, que se elimine el gobierno de Cuba, el pueblo podrá optar y tomar el poder, pero no durará mucho. Porque es que no está preparado para ser libre. El pueblo, para vivir una sociedad libre, la sociedad se compone de individuos. Y si el individuo no es libre, no piensa como libre, entonces esa sociedad nunca podrá ser libre. Por eso que para mí, ya te digo, en mi posición, en mi trinchera, lo que yo percibo es eso y cada día pienso en eso y me acuesto y sueño con eso y me levanto. Y mira, hoy mismo hicimos una grabación, queremos a ver si da resultado, o sea, si da resultado, ya lo hicimos ya, algo que se llama el Rincón Libertario de Cuba, un espacio libre para la libertad y la reflexión. Ahí llevamos, comenzó y ya lo mandamos a ver si lo publican. Hablamos de las interioridades del pueblo cubano, de las cosas que suceden aquí en el interior de Cuba para que la gente se entere de lo que está sucediendo. Y después le damos una óptica libertaria a ese problema. Y pensamos que es una iniciativa que puede hacer pensar y reflexionar a la gente. Esa es mi prioridad, difundir las ideas de la libertad, hacer que la gente cada día más piense como seres humanos libres. Sí. Y antes de terminar, esta conversación, ¿qué dirás a esa gente, que piensan que todo está bien ahí y que ese es un buen sistema y debemos ir al socialismo, comunismo? ¿Qué dirías de una persona ahí viviendo por tantos años? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que vinieran aquí a vivir exactamente como vive el pueblo cubano, que vinieran a vivir como vivimos los cubanos. Estoy convencido, completamente convencido, de que a los 2 días van a cambiar de parecer. O quizás deberían leer un libro de economía Ajá, también así. de Rothbard, de Bastiat, de cualquiera de Así esos. mismo. Y también otra cosa que pregunto a la gente que hago la entrevista es, ¿cuál es su cita más favorito? ¿Mi qué? Su cita, su, ¿cómo se dice?
una idea, algo que has leído, Mi una... autor, mi el escritor o No, 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 no. Una idea como una un frase o una, ¿cómo se dice? La cita. Así, algo que alguien ha dicho, un autor que ha dicho un frase que te agarró, que te impresionó. la libertad, la libertad solo existe cuando no es de nadie. La libertad solo existe, ¿qué? Cuando no es de nadie. Cuando no es de nadie. Okay. Bueno, no es de nadie. O también yo diría la libertad existe en el mente de del individual. Y eso debe es un ¿cómo se dice? Es una decisión del individual. Y cuando Claro. deciden eso, lo más gente que deciden que quieren ser libre, ahí es cuando el poder de los dictadores que ya se evapora. Ya no hay poder, porque cuando la gente no piensan Exacto. que ¿cómo se dice? Es legitimate, ¿cómo se dice? Legitimate, pero, es Cuando la gente... legítimo. Ajá. Cuando no piensan que es legítimo de un dictador, entonces, ¿de dónde viene el poder? ¿No? Claro, así mismo es. Así es, bueno. Bueno, Nelson, muchas gracias por hablar conmigo hoy día. Me encantó esta conversación, maravilloso, y espero que ustedes conviertan más gente que hablan y pueden, ¿cómo se dice? Distribuir estas ideas por Cuba, por la gente ahí en tu sociedad, en tu pueblo, porque estas ideas son muy importantes y la gente tiene que entenderlos, que la gente en todo el mundo, no importa qué país estás viviendo. Creo que la mayoría de la gente estamos muy similar, sí. No queremos las cosas muy comunes, como que queremos libertad, como criar nuestro niño, libertad como de escoger lo que queremos estudiar, ¿no? Libertad Exactamente. en lo que queremos trabajar. Todo esto, la gente de todo el Claramente, mundo es lo mismo. Ahí está. porque esa es la esencia del ser humano. El ser humano es, por esencia, libre. Sí, así es un deseo natural de todos los seres humanos, y cuando y la cosa que tenemos que avanzar es que el Estado, el gobierno, es una idea antigua que ya es para los ¿cómo se dice? Para los barbarians, no sé cómo se dice, para los bárbaros. Está. Exacto. Sí, el Estado es una entidad, un invento antinatural que va en contra de la naturaleza humana. Los Estados son la principal causa de todas las desgracias que acaecen hoy en la humanidad. Sí, y cuando la gente entiende en esto y entienden que nada es gratis, que todo tiene que hay precio para todo, porque alguien tenía que trabajar para producir esa cosa o este servicio. Entonces Claro. ahí vamos a entender que el gobierno es solo como un parásito que está chupando el Así sangre. mismo es. Así mismo es, mi hermano. Sí, Danilo, yo lo que sí te puedo garantizar es algo y es un compromiso que tengo conmigo mismo, que no sé cuánto me quedará de vida, pero lo que me quede de vida, usted puede estar convencido de que aquí en esta pequeña isla va a haber alguien que haga por la libertad, que haga porque las personas piensen como libres. De eso usted puede estar convencido.
Ah, muy bien, y muchas gracias para eso, porque estás haciendo un trabajo muy necesario, muy importante, y estoy bien agradecido por eso. Muchas gracias. Y No, muchas gracias gracias. a usted. Sí, muchas gracias para esta conversación maravillosa, Nelson. Entonces, para la gente que está escuchando, por favor, si quieren contactar a Nelson, puedes ir a Facebook y buscar. Nelson, ajá, en la página Partido Libertario de Cuba, José Martí, o en la página Instituto Mises Manby. Sí, ahí de unos esas páginas puede ir y dejar un mensaje o comentar y ellos te van a responder lo más pronto que puedan, porque Muy bien. también internet es algo que no es tan fácil conseguir ahí en Cuba. Entonces Exacto. tiene que tener paciencia para ellos. Entonces sí, muchas gracias, Nelson, por Okay. esta conversación y por todo lo que haces para distribuir estas ideas muy importantes para la gente que necesitan entenderlos. Ya. Entonces hablamos pronto. Entonces este es Peaceful Anarchism and the Voluntary Virtues Network and theseedsofliberty.com and theconsciousresistance.com. Y deseo todo tener un buen día. Chao. Chao. Thank you for listening. If you enjoyed this content and would like to see more of it, please feel free to donate and help me interview other fascinating people. You can do so through Patreon. That's patreon.com/peacefulanarchism to help me out. $1 a show is all I ask. If you feel so inclined to donate more, please feel free. It will only assist me in spreading the message of freedom and voluntarism that much farther and that much more efficiently. You can also donate to my Bitcoin. My Bitcoin address is in the description to my videos as well as on my website, peacefulanarchism.com. And while you're on my site, there's a donate button to donate through PayPal. If you prefer to donate through PayPal, you can do so with that. But Patreon is a little bit easier for content creators, as you can set up a recurring donation if you so desire. Also, while you're on my website, peacefulanarchism.com, please feel free to sign up, enter your email address, sign up for my newsletter, and you'll receive updates every time I post something, a video or an interview. I do not send out any spam. Or you can also follow me on Facebook, under facebook.com/peacefulanarchism or facebook.com/Danilo Cuellar 3, I believe. Danilo Cuellar 3. So either one of those methods, if you are able to donate, I would be most appreciative. Thank you very much for listening. I hope you have a magnificent day.